Bueno, señores, así comenzamos nosotros este programa que Dios nos permite estar aquí con cada uno de ustedes que están con nosotros a esta hora, llevándole a cada uno de ustedes el programazo, el programa que es un toque de queda para toda la República Dominicana. La gente que está en el internet y que están ahí siempre esperando al Pitágoras Dominicano y los comentarios de Otoniel de León, que no se pierde este programa que hemos comenzado a esta hora. Bueno, estamos en una semana que la gente se recoge, se reconcilia con su familia para recordar lo que es la muerte, la crucificación, la muerte y la resurrección de Cristo. De manera que este programa les exhorta a toda aquella familia que no es un momento para tomar, para embriagarse. Esperamos que en esta semana, al finalizar, no se cuenten los heridos, no se cuenten los muertos, no se cuenten los que estuvieron en malas bebidas, sino que el país pueda decir que no que todo pasó normal. Y les aconsejamos a cada uno de ustedes de que puedan disfrutar de esta semana, pero sobre todo para recordar este momento tan especial que hace 2000 años sucedió con lo que es la muerte de Cristo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Estos son los consejos de este gran programa. Bueno, estamos en este canal Cinevisión, canal 19, para cada uno de ustedes. Pero también a ti que nos está mirando en canal 10, Duvergé TV también. Así que mantente con nosotros porque traemos para ustedes lo que el Pitágoras Dominicano trae, lo que Otoniel de León trae para cada uno de ustedes. Pero en la zona de Neiva también, mi gente, allí está el señor Ventura con el canal, ¿verdad? Que está adelante también. Survisión, ¿verdad? Canal 10, eso es en Neiva. Una semana de recogimiento para cada uno de ustedes. Bueno, vamos a llevar saludos a Heilin, que está con nosotros en sintonía. Esos están aquí la gente en internet y estamos aquí pegados ahí en internet y hay un chorro de gente mandándole saludos a cada uno de ellos. También para María, eso es allá en Bávaro, que está en sintonía con cada uno de nosotros. Bueno, lo que traemos hoy, como siempre, traemos un programa cargado, pero cargado para cada uno de ustedes de cálculos. El Pitágoras Dominicano ahora le dio con estar en cada una de las emisoras, tanto en la parte sur, en la parte norte. Está recorriendo el país en cada una de las emisoras donde están abriendo puertas porque la gente se sorprende con lo que el Pitágoras Dominicano trae. Y hoy nosotros tendremos al Pitágoras Dominicano que estuvo en una de las emisoras de Neiva y Asua. Eso le estaremos nosotros presentando a cada uno de ustedes lo que sucedió con el Pitágoras Dominicano en una de las emisoras allá en Neiva y también en Asua. Así que miren lo que sucedió con el Pitágoras Dominicano allá en Neiva mientras le estaban entrevistando y también en Asua. Miren esto. Hola, qué bien que todos ustedes están en sintonía desde el estudio de UFM 97.3 desde el corazón de Neiva. Así que un placer y un honor contar en este día con un personaje ya que la gente ha ido conociéndolo poco a poco. Él es Eddie Calderón, mejor conocido como el Pitágoras. Así que el Pitágoras ha sido un personaje ya reconocido en todo el sur. Ha tenido también a través de Univisión, ¿verdad que sí? Cinevisión, Canal 19. Cinevisión, o sea, Univisión también estuvimos. Ya se le pasaron diferentes canales de televisión, como también lo ha hecho en diferentes estaciones de radio en Univisión, ¿verdad? De la capacidad para que puede dar. Y hoy lo tenemos en vivo, el Canal 19 Cinevisión para todos ustedes. Y desde los estudios de UFM 97.3 aquí en Neiva. Cuéntenos su experiencia y qué es lo que nos trae en este día por acá. Bueno, gran Oscar,
vengo a visitarle y vengo también a darle las gracias por toda la solidaridad que han tenido en esta empresa conmigo. Me han tenido las puertas abiertas desde que nos conocimos. Yo me interesa mucho visitar todas las emisoras, todas las universidades de mi país para que la gente vaya conociendo esto. Yo quiero que me interesa mucho que vean siempre a las 3:30 de la tarde de todos los lunes, Cinevisión, el canal 19, mi programa, el Pitágoras Dominicano. Estás en busca del récord más grande, el récord Guinness. Así que eso es en capacidad mental, en experiencia mental. El hombre tiene grandes habilidades mentales y hace grandes cálculos, los cuales usted ni se imaginan, sin tener que usar una computadora, una calculadora. O sea, como usted lo oye, en mental, desde su mente, él hace grandes cálculos, donde cada persona, cada uno de ustedes, quedan sorprendidos. No sé si usted tiene alguna muestra que dar acerca de algún cálculo, ya que la gente está a través de la pantalla, ¿verdad? Sí. Y quiere darse cuenta de la capacidad de lo que usted puede hacer. Y yo creo que es bueno darle por lo menos una pequeña muestra al público, a la gente, bueno, que está gran Oscar, dando mira, seguimiento a esta programación. Realmente estamos haciendo los cálculos en cada programa. En las universidades, porque ya es un poquito difícil fuera de la universidad para que el público lo compruebe y así lo aplauden. Y los cálculos, trate de verlo siempre en YouTube, en Facebook, en YouTube, y estamos en Cinevisión todos los lunes a las 3:30. Pueden buscar siempre el Pitágoras Dominicano en las redes, pueden tratar de verme, porque los cálculos ya hacía, a menos que no sea en universidades, en colegios grandes, es un poquito difícil, porque hay que tener algún montaje con pizarra, para que la gente lo compruebe. Pero mi interés es que sí, que la mención, de que si menciono en esta emisora, es posible que muchas personas ahora mismo estén buscando ya para ver, porque yo estoy seguro que muchos no saben que el Pitágoras Dominicano es conocido de ellos, porque me conoce mucha gente, pero no como el Pitágoras, no lo conocen como Eddie Calderón. Pero Eddie Calderón es el mismo Pitágoras Dominicano. Pues el Pitágoras ahí le dio, y yo creo que ustedes no van a soportar la curiosidad y van a investigar en esas diferentes páginas, como en YouTube y otras, el Pitágoras en busca del récord Guinness. Y ustedes verán para qué da este hombre. Quedarán sorprendidos, boca abierta. Bueno, gran Oscar, el cálculo que tengo ahora mismo como meta es mi propósito. Yo tengo en un mensaje que tenemos en el programa de la televisión, donde dice que una cifra de 13 dígitos yo la puedo convertir en años, la puedo llevar a días, a horas, a minutos y a segundos. Eso llegaría a más de 20 dígitos. Esa es nuestra meta. Ya no quiero hacer cálculos pequeños, porque ya no tiene mucho sentido. Ya los cálculos deben ser grandes. Gracias por todo, gran Oscar, me he sentido muy bien con haberte visitado, y gracias aquí a la empresa, que le agradezco mucho a ustedes. Gracias de todo corazón, Juanito. Novas, en la cámara. Sí. Así que ha sido un placer tener al Pitágoras en vivo. Así que muchas gracias, y para finalizar, ¿qué usted tiene que decir al público? Bueno, al público, que se porten bien en esta Semana Santa, que ya la tenemos acá, y que se porten bien, que no brinquen mucho, que recuerden que debemos estar siempre pidiéndole a Dios que este mundo sea bendecido, que no salten demasiado, que no beban tanto alcohol dentro de las playas, porque que no lleven botellas, que traten de si van a tomar alcohol, que solo lleven una botellita plástica, para que no hayan herido, para que no hayan, pero que se porten bien. Ese es mi mensaje, un mensaje que no quiero a la humanidad sufriendo. Mañanero, el programa popular, porque el otro día estuve por acá y
Y donde quiera que llegaba, oye, te escuché en la radio, te escuché en la radio. Yo, bueno, nos dicen, Pitágoras, vale la pena. Pitágoras, nos dicen que esta intervención que estás teniendo hoy aquí, es posible que también sea retransmitida a través de tu programa en el canal 19 Sin Emisión. Es así, esta tarde, de 3:30 a 4 de la tarde. Ustedes pueden verse en Cinevisión. ¿Qué récord usted quiere establecer vivo? Bueno, yo pienso que es posible que en mi caso es implantar un nuevo récord. Sí. Porque yo llego a 21 dígitos con el cerebro. O sea, estamos hablando de más de 100 trillones con la mente. En la modalidad de la conversión. O sea, la modalidad de la conversión es porque yo soy fuerte en los años. Convirtiendo millones, miles de billones de años en días, horas, minutos y segundos, en la multiplicación por dos, la multiplicación por dos, soy un poquito rápido, pero me parece que según aprecio, en la conversión es muy bonito. ¿En ese renglón hay establecido algún récord, Pitágoras? ¿Qué te digo? Lo que hemos podido ver, casi mente nadie llega a más de los billones, por ahí se quedan. A la edad de Angie. Sin ofensa, sin ofensa. No. ¿Por qué no? ¿Eres de las mujeres que dice su edad? Sí. ¿Está de cumpleaños hoy? El jueves santo. Las mujeres tienen tres edades. ¿Por qué las mujeres tienen tres edades? Ahí está la calculadora. Las mujeres... eso yo no lo veo tan mal. Yo veo peor las que cumplen años toda la semana. Sí. Hay que regalar. Tú la conoces el viernes. Ya va a cumplir años. Tú la conoces el viernes y ya el sábado se le acabó el gas. Se le fue el gas. Y cumple años el lunes. ¿Cómo tiene que ir para esa boda? Sí, claro, pero cumple años el lunes. Tiene que ir a esa boda el domingo. Ya estamos de vuelta con el Pitágoras Dominicano. Dominicano interactuando, ¿verdad?, con estos locutores de allí, de tanto de Azua como de la zona de Neiva. El Pitágoras Dominicano recorriendo todo el país, todas las emisoras donde le están abriendo puertas, porque ya está sonando tanto aquí en la televisión, todo lo que hace el Pitágoras Dominicano. Bueno, vamos a llevar saludito a Heidis, que está aquí vía internet con nosotros. Así que Heidis, saludito para ti, que está ahí vía internet, también está en la televisión. Bueno, vámonos entonces a unos comerciales, y luego de los comerciales venimos con Otonier de León. La Cooperativa de Ahorros y Créditos Neiva Incorporada Copacrene, institución mutualista que apoya a los medianos y pequeños productores agrícolas, comerciantes y empresarios. Copacrene es la institución pionera y única en nuestra región que brinda todos los servicios a sus socios, además a todos los sectores económicos del área. Gracias a sus servicios financieros, hemos logrado ser parte del desarrollo económico y social de la región y el país. Te damos la mejor oportunidad de participar en nuestros diferentes planes financieros e intégrate al mundo empresarial. Contamos con los servicios de ahorros retirables, certificado de depósito a plazo fijo, certificado de aportaciones, tarjeta de débito COP Cash, Cuna Mutual Group, y recibo y envío de remesas a través de Vimenca Western Union. Para nosotros, lo más importante eres tú. Copacrene, siempre contigo. Talleres Sánchez. Nos especializamos en rebobinados, electricidad, compresores, motosierras, bombas sumergibles y refrigeración en general. Talleres Sánchez. Ubicados en la calle Avenida 25 de Febrero, número 20, en Sánchez Las Américas. Con el teléfono 809-592-6473. Talleres Sánchez. El Pitágoras Dominicano. Este hombre es capaz de hacer cosas que tú no te imaginas. Una cifra de 13 dígitos, convertida en años,
llevada a días, horas, minutos, segundos, con mucha facilidad. Cualquier hora del día la convierte en segundos. AM y PM en par de segundos. Multiplicación por dos a velocidad relámpago. De 1000 a 100,000 la convierte en decenas. En centésima de segundos, varios números colocados en pizarra lo suma rapidísimo. El Pitágora Dominicano. Véalo por Cinevisión. Canal 19. El Pitágora Dominicano. El hombre que hace magia con los números. Comercial Cesarito. Ferretería La Batalla. Y Vino El Ángel. En Neiva, provincia de Bauruco. Ya estamos de vuelta con el Pitágora Dominicano. Bueno, de vuelta con el Pitágora Dominicano, el hombre que calcula y ahora mismo haciendo, como ya le dije, un recorrido por todo el país. Señores, este hombre no se queda, este hombre no se queda atrás con esto. Pero también una de las personas que no se queda atrás es el señor, el Otonier de León, comunicador, siempre llevándole a cada una de las personas las informaciones. Otonier de León. Y con él venimos nosotros ahora, con Otonier de León, con las informaciones para cada uno de ustedes. Así que, con ustedes, Otonier de León. Es penosa la situación por la que está atravesando el país actualmente. Aquí hay problemas graves, serios, en la República Dominicana. Y ahora nos quieren entretener todos los días con un show. Ahora resulta que el presidente del Senado anda montando unos shows como los que está montando el presidente de la Cámara de Diputados a nombre de la Constitución, de que una Constitución infantil. Pero qué desorden con los fondos públicos. ¿Cómo anda la educación en este país que no sirve? La peor educación de la humanidad la tenemos nosotros. Y esa gente anda haciendo política con los fondos públicos. Ahora Reinaldo anda también promoviendo la Constitución, una Constitución que él mismo violó con el contrato de la Barrigol. Así, una Constitución que con la privatización de las empresas estatales violaron la Constitución y entregaron el patrimonio nacional de nosotros. Entonces se está hablando de tú no tienes calidad, Reinaldo, para hablar de Constitución. Tú no tienes calidad porque todos ustedes, ese Senado por completo, el Comité Político del PLD, lo que está bueno es meterle un año de prisión por cada onza de oro que se saque allá en Cotuí. Un año de prisión por cada onza de oro, porque ustedes han regalado todo. Entonces aquí en el país nos viven entreteniendo de show un show, de noticias que no tienen ningún tipo de sentido. Mientras eso sucede, el país está apagado actualmente. Oye, apagado, no hay energía eléctrica, de eso nadie habla. No hay agua potable en los barrios de Santo Domingo y el interior del país. La educación es prácticamente infuncional, de eso no se habla. Mientras todo eso sucede, esos legisladores viven en el lujo, la abundancia y el derroche con los fondos nuestros, con los fondos públicos. ¿Así? Y aquí está descuidada la vejez, está descuidada la niñez, está descuidada la adolescencia. Todo está descuidado en este país y nadie quiere ponerle el frente a esa situación. No nos queda más remedio que a la población humilde que organizarnos y salir a las calles a reclamar nuestro derecho. Así, reclamarle a esos políticos corruptos que ya está bueno de tanto abuso con los fondos públicos, porque no se aguanta más la situación por la que atraviesa el país. Mira, otra noticia importante, pero esa fue el día 13, donde el Senado de la República le hace un reconocimiento a Funglode.
Pues yo no, yo, hay cosas que uno no lo entiende. Una fundación que está siendo sometida, ¿no? Así, por lavado de activos, por lavado, porque está recibiendo y recibió depósitos de dinero que no se sabe. Todo el mundo sabemos que es como resultado de la corrupción. Y ese Senado inmundo, ¿no? Así, que es peor que el Senado de Julio César en los tiempos de la Roma imperial. Entonces se destapa haciéndole un reconocimiento de que por los grandes aportes que ha hecho. Bueno, pero es que, como decimos en el campo, todos los pájaros de un mismo color vuelan juntos. Ese Senado no sirve, y como Funglode tampoco sirve, tienen que hacer causa común con ese tipo de cosas, porque esa es la realidad. Nosotros llevamos 169 años, ¿no? Así, de lo mismo. Pero analizamos los últimos gobiernos de 50 años para acá. Oye, no hay un solo problema de la nación resuelto. Oye, un solo problema de la nación. El problema de la electricidad. Nos tiramos los 12 de Balaguer. Así, luego vino el PRD con 8. Luego vino después Balaguer de nuevo con 4 y se robó 2. Así, después viene el PLD. Lionel nos ajustó 4. Después viene Hipólito con 4. Y después Lionel se tira 8. Y no hay un solo problema resuelto. Oye, un solo no lo hay. Población dominicana, reflexiona, ponte a pensar. Así, vamos a ver cuál problema han resuelto estos partidos. Un solo no lo han resuelto. Mientras ellos están viviendo, vuelvo y repito, en el lujo, la abundancia y el derroche con los fondos públicos. La población dominicana tiene que reflexionar. No podemos seguir detrás de ese clientelismo que exhiben estos partidos. Así que ya la situación no se aguanta. No se aguanta más. Y para cerrar, amigos, para cerrar, parece como que es una burla que le tienen a la población dominicana. Dice que Temístocles está aspirando a presidencia de la República. Ese bárbaro, ¿eh? Pero y es como loco, yo creo que es loco que están. Y si nos descuidamos, lo hacen presidente. ¿Me entiendes? Lo hacen presidente si nos descuidamos. Por ese señor estuvo en la CDE, ¿eh? Vendió eso, lo regaló. Oye, fue un regalo que le hizo al sector privado del patrimonio nuestro ese señor. Dirigió ahí el Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo, otro desastre más. De Temito, una no la pegó en materia económica. Oye, una, nada más sirvieron para endeudar este país. Endeudado, cogiendo préstamos por donde quiera, y con todo ese dinero se enriquecieron. Y la nación sigue igualita. Un solo problema no lo han resuelto. Estos partidos, no el PLD nada más. No el PLD, porque el PRD no tiene nada que exhibir, y los reformistas hace mucho que son unos vándalos electorales. Así es que yo los defino. Ya estamos de vuelta con el Pitágora Dominicano. Bueno, ya estuvimos a Otoniel de León con los comentarios. Un hombre que cuando comenta le da a todo el mundo y no coge corte. Bueno, lo que no cogen corte es vino el ángel. Vino el ángel, uno de los mejores vinos. Cuando tú quieras tomar un vinito fresco, solamente tienes que ir a Vino el Ángel con su teléfono 829-860-2538. 829-860-2538. Ahí tienen los números en pantalla donde usted puede ir. Y también la cooperativa de ahorro, eso es en Neiva. La cooperativa de ahorro Copa Crene, que ya está arropando a todo el país, también en Duvergey, en otras partes de la República Dominicana, usted puede tener esta cooperativa. Bueno, señores, nosotros continuamos, vámonos a una pausa comercial, y cuando regresemos, volvemos con el Pitágora, porque el Pitágora dominicano continuó recorriendo a algunos lugares, como una de las universidades en Azua, esta universidad adventista. Regresamos con este comercial, cuando terminemos con este comercial. La Cooperativa de Ahorros y Créditos Neiva Incorporada Copa Crene, institución mutualista que apoya a los medianos y pequeños productores agrícolas, comerciantes y empresarios. Copa Crene es la institución pionera y única en nuestra región que brinda todos los servicios a sus socios, además a todos los sectores económicos del área. Gracias a sus servicios financieros hemos logrado ser parte del desarrollo económico y social de la región y el país. Te damos la mejor oportunidad de participar en nuestros diferentes planes financieros e intégrate al mundo empresarial.
Contamos con los servicios de ahorros retirables, certificado de depósito a plazo fijo, certificado de aportaciones, tarjeta de débito Copt Cash, Cuna Mutual Group y recibo y envío de remesas a través de Bimenca Western Union. Para nosotros, lo más importante eres tú. Copacren, siempre contigo. Ya estamos de vuelta con el Pitágora Dominicano. Bueno, señores, sin perder mucho tiempo, ¿verdad? El tiempo aquí es oro. Realmente hay que hacer las cosas casi corriendo cuando solamente tenemos 30 minutos con este programa y la gente exigiendo más de nosotros. Pero nada, tenemos al Pitágoras Dominicano en una de las universidades de Azua y nosotros queremos que usted vea algo que hizo el Pitágoras Dominicano allá en Azua. Así que, señor director, vamos a ver qué hizo el Pitágoras Dominicano en Azua. Señor Pitágoras, suponiendo que los dominicanos tienen 297.468.938 años, ¿cuántos días me hace eso? 297.468.938 años, lo vamos a multiplicar por 365 y eso a mí me da 297.468.938 años. Eso me da 108.576 millones de años, 162.370 días. Compruébelo. Sí, es correcto. Correcto. Ahora multipliquémoslo por 24. Por 24, las horas de todos esos días. Dijimos 108.576 millones, 162.370 por 24. 108.576 millones, 162.370. Eso me da 2.600.5.827 millones de años, millones de horas, 896.880 horas. Dije 2.605.827 millones, 896.880 horas. Compruébelo, a ver si es cierto. Sí, ahora, esa cantidad por 60. Por 60 minutos. Por 60 minutos. Eso me da, en mi calculadora, 2.605.827 millones de años. 896.880 por 60. Eso me da, en mi calculadora, 156.349.673.812.800. Sí, es correcto. Es correcto. Ahora por 60 nuevamente. Por 60 segundos. Ajá. Dijimos 156.349.673.812.800 por 60. Eso, mi calculadora, vamos a ver cómo está mi calculadora, si está buena hoy. Bueno, en mi calculadora me da 9.380.900.80.428 millones de años de segundo, 768.000. Sí. 16 números tiene la máquina, ya no tenemos 16. Se acabó la calculadora ya. Sí. Llegó a su fin. No podemos seguir más de ahí porque no, que la calculadora no da. Esa es de 16 dígitos, la segunda de ustedes.
84. La verdad que como profesor de aquí de la Universidad Adventista Dominicana, me he sentido muy, muy orgulloso y muy sorprendido del Pitágoras Dominicano. La verdad que la prueba que ha hecho con los estudiantes hoy me ha dejado a mí sorprendido y doy fe y testimonio de que realmente aquí tenemos el Pitágoras moderno. ¿Cómo tú te sientes? Gracias, me siento bien porque esto que Dios me ha regalado es algo que para uno no pedirle más. Oye, me siento bien, de verdad, de verdad. La verdad que es sorprendente lo que tú haces. Estoy aquí en mi pueblo de Asua y aquí nací, aunque me crié en las Salinas de Baní, pero siempre lo menciono los dos porque se ponen celosos, pero me siento bien. La verdad que me sorprende de este hombre, no solamente su capacidad que tiene, sino la humildad, la humildad. Y yo espero que Dios te siga bendiciendo. Y gracias. Que mantenga esa humildad. Y yo sé que tú vas a ayudar a muchos jóvenes y va a ayudar al país para que este país esté en alto con un hombre como tú, inteligente, y que Dios te dé esa capacidad. Así que Dios te bendiga. La verdad es que me siento orgulloso de ser amigo del Pitágoras Dominicano. Gracias, gracias, Barba. Ya estamos de vuelta con el Pitágoras Dominicano. Bueno, señores, como le dije aquí, el tiempo es oro y nosotros, ¿verdad?, quisimos mostrarle la capacidad que tiene el Pitágoras Dominicano, como siempre recordándole que cuando usted quiera comunicarse con el Pitágoras Dominicano, solamente tiene que comunicarse con él al 809-676-4620. Eso es con el Pitágoras Dominicano. Así que también a la gente de los Récords Guinness, nosotros lo esperamos que ustedes busquen al Pitágoras Dominicano y lo pueda llamar a su teléfono para poder, ¿verdad?, trabajar con esta agilidad mental que tiene el Pitágoras Dominicano. Recuerde que estamos por Cinevisión Canal 19, también Duvergé TV con el señor Wilkin Heredia y en Neiva con el señor Ventura, Survisión Canal 10. Así que continúe con nosotros y recuerde que esta semana que ya tenemos ahí es para disfrutarla, pero recordando la muerte, ¿verdad?, de Cristo, su resurrección también, que fue lo más poderoso. Así que bendiciones para todos ustedes. Estuvo con ustedes Juan Novas Pérez y será hasta una próxima entrega.